Joder, Fran, otra vez te has dejado entrar mi secretaria. Es que haces con ella lo que te da la gana, ¿eh? La tienes obnubilada. ¿Qué se supone que estás haciendo con la monedita? Estoy viendo la probabilidad entre que salga cara y cruz. Mira, están saliendo muchas menos caras. Ah. Así que si sale cara, ayudo a mi padre, y si sale cruz, le dan por culo. ¿Qué estás echando a suerte si salvas a tu padre o no? Claro. Es que yo no quiero ayudarle. Lo que pasa es que para que no me dé cargo de conciencia, pues lo echo a suertes. Así si le matan, no es culpa mía, es culpa del azar. Cría cuervos y te sacarán los ojos. Con pinzas. Bueno, va. Bueno, este es de prueba. Pero qué suerte que tiene el cabrón. A la tercera va la vencida, ¿eh? Te toca poquinar, ¿eh? Bueno, pues nada. Voy al banco a ver si me dejan sacar los 40.000 euros. Agáchate bien, que te va a doler. Jorge Esteban, agente literario, ¿en qué puedo ayudarle? ¡Ah, Alex! ¡Qué alegría! Precisamente iba a llamarte ahora. Oye, que me encanta tu libro, ¿eh? ¡Ya es la segunda vez que me lo leo! Sí, por... ¿Qué? Vaya. Bueno, no te preocupes, Alex, que lo entiendo. Sí, es que el 5% es el 5%. Es normal, lo entiendo. ¡Sus precios no tienen rival! Bueno, pues ya hablamos. Adiós. Hasta luego. Joder. Ya van dos. ¡Mierda de competencia! ¡Pero es que no hay nadie que se comprometa! Lloviendo. ¿Por qué le estás haciendo esto a Jorge? Mira, si no te importa eso entre Jorge y yo. Venga, Patri, no me jodas. ¿Por qué ahora, después de tantos años? Pues precisamente, de tantos años. A ver, las relaciones no se miden en años, se miden en amor. Pero vamos a ver, ¿me vas a dar tú consejos a mí, don Relaciones? ¿Que lo máximo que has durado con una tía son 2 años? Por favor, ¿eh? Eso no tiene nada que ver. Ah, ¿no? Vosotros tenéis algo especial. Habéis encontrado el amor mutuo. No estropees eso por un agobio. Tómate tu espacio y punto. ¿Pero y qué te crees que estoy haciendo? Pues destrozando a Jorge. ¿Pero qué dices? A ver, le podías haber dicho que necesitabas tu espacio, pero no, tú tienes que llegar y decir, la relación se está jodiendo, me voy a ir a casa de mi madre. Mira, que me dejes en paz, que no te tengo que estar yo a ti dando explicaciones de mi vida, hombre. Pero bueno, qué orgullositas que sois las tías. Bueno, dime, ¿has hablado con Patri? Tal y como me pediste. ¿Y qué te ha dicho? Que te la pique un bicho. ¿Qué? Que no, hombre. Sí que todas las mujeres son unas orgullosas. La verdad es que no me ha dicho gran cosa. Pero no sé, algo relevante te habrá dicho, ¿no? Pues sí, que no me meta en asuntos ajenos. Joder, tanta leve que tienes con las mujeres y de verdad cuando las necesitas no eres capaz de sonsacar nada. De nada, Jorge, es un placer hacerte favores.
Perdona, Fran. Últimamente me estreso mucho. En el trabajo hay alguien que me está haciendo la puñeta. Ya se ha llevado a dos clientes. Y estoy harto ya. La verdad, Jorge, es que tienes que reconocer que soy tu mejor cliente. Nunca te he fallado. Como no escribas, dejarás de ser mi mejor cliente. ¿Qué pasa? ¿Por qué me miráis? ¿Es que tengo cara de homosexual o qué? No, no, simplemente que me sorprende que bebas cerveza y no te asques. Bueno, hace poco descubrí lo refrescante que es. ¿Qué pasa? No, nada. Coño, la verdad es que un poco de cara de sarasa sí que tienes, ¿eh? Mira, Fran, no sé de dónde has sacado ese pensamiento tan soez, pero no me hace ni pizca de gracia. Estamos irascibles últimamente, ¿eh? Déjale, que siempre ha sido un poquito rarito. Bueno, tengo que averiguar quién coño me está jodiendo. Tengo un contacto que me puede ayudar a encontrar al cabrón que me está haciendo la competencia desleal. Es que se entera de todo, vamos. No, hombre, no, pero sí, eso no te hace falta, ¿eh? Porque para eso me tienes a mí. Y vuelta con lo mismo, que contigo solo no puedo sobrevivir, que tengo una hipoteca que pagar. Pero yo te presto el dinero. Préstame tú, pero si además tienes que pagar la deuda de tu padre. Bah, si no sé nada de él y ya han pasado los dos días, seguro que se han olvidado. O se lo han cargado. ¡Oh, cuánto amor a tu padre! Bueno, ¿y vas a llamar al tipo este? Sí, aunque la verdad es que hace tiempo que no sé nada de él y no sé si seguirá al tanto. Pero bueno, además me debe un partido de squash desde hace 3 años. Deporte de viejos. Me gustaría verte ahí. ¿Y cómo se llama el tipo este? Gonzalo Vega. Bueno saberlo. Voy a ir al banco a sacar dinero. ¿Sí? ¿Pero no lo has hecho? Sí, sí, bueno, lo que pasa es que me encontré con una tía que estaba, uff. Y pues nada, me invitó a tomar café a su casa, bueno, y otras cosas que no voy a decir por si acaso hay niños delante. Fran Ramos no se compra un gato porque prefiere que le agarren el aparato. Dígamelo. Joder, no pareces, hijo mío. Tanta tontería para contestar al móvil. La tuya, que es más capulla. ¿Qué pasa? ¿Cómo y qué pasa? ¿Ha venido algo? ¿Me vas a traer el dinero o qué? Por mí no, pero la suerte está de tu lado. Tráetelo esta tarde a la calle Antonio Berzosa 10, bajo A. ¿Y por qué ahí? Tú tráetelo esta tarde a las 6. Ten hijos para que te estén todo el día preguntando. ¡Ey! ¿Qué pasa, chavalote? Oye, que tenemos ese partido pendiente de squash, ¿eh? A ver cuándo lo echamos. Sí. Oye, por cierto, lo que te iba a comentar. ¿Tú sabes a alguien del gremio que esté haciendo la puñeta más de lo normal? ¿Ah? ¿Que hay alguien nuevo? Ah, pues no me había enterado. Es que el 5%... ¿A que sí? ¿A que es una verdadera locura? Bueno, ¿y tú sabes dónde puedo encontrarlo? Ah, que encima es una tía. Bueno, pues nada, oye, dame sus datos. Sí, espera, que lo apunto. A ver, dime. Luna Parson. Joder, con el nombrecito. Dime. Calle Ferroviaria número 3, segundo, izquierda. Muy bien, estupendo. Oye, que eso, que tenemos que quedar para ese partido de squash, ¿eh? Venga, sí, cuando te mejores de la pierna. Venga, pues nada, hasta luego, campeón. Un abrazo, hasta luego. Te vas a enterar de quién soy yo ahora. Te voy a dar aquí 5%. Vamos, ya verás. Hola. Así que
Usted es el famoso señor Esteban. Famoso... Bueno, yo solo soy un simple representante. ¿Y usted es? Luna Parson, encantada. ¿Luna? ¿Usted es la que me está quitando los clientes? Perdone, pero yo no le estoy quitando nada. Ellos deciden con quién van. Yo simplemente les ofrezco precios que considero justos. ¿Justo? ¿El 5% es justo? Sí. El 5% es un regalo. Yo mantengo felices a mis clientes. Si me alimentara del aire, también haría felices a mis clientes. ¿Pero por qué se queja? Debería estar agradecido. Porque tiene al mejor, al único que no ha cedido a mis precios. ¿Quién? El maravilloso y gran escritor Fran Ramos. Sí que debería estar agradecido, súper agradecido. Si quiere, se lo regalo. ¿Ha dicho usted algo? No, no, perdón, es que a veces escucha el pito que tengo, soy asmática. ¿Y se puede saber a qué se debe su visita? ¿Visita? ¿Cómo sabe que venía a visitarla? No, como vi que se dirigía hacia mi edificio y somos del mismo gremio, pensé... De todas formas, tiene razón. Venía a cantarle las 40. Esto no puede hacerlo. No puede ir por ahí haciéndole la competencia desleal a los compañeros. Puede poner los mismos precios y que los clientes elijan. Pero lo que no puede hacer es bajar los precios. Esto es una afrenta a sus colegas. Lo único que va a conseguir es enemigos más que amigos. Pronto nos veremos. Por esto te cobraré más. Y ahora, tortuga. Cállate, gilipollas. Uy, cuánto amor se respira por aquí, ¿eh? ¿Traes ya el dinero o voy a tener que prostituirme para conseguir? Y aunque lo hicieras toda tu vida, ibas a juntar tu tanta pasta. Con tus dos pasitas y tu altramuz ahí entre las piernas. Pues todavía lo tenía más horrible el día que te engendré. Así ha salido tú. Venga, coño. Dejaos ya de gilipolleces, ¿eh? Y darnos la pasta ya. ¿Darnos? ¿A quiénes? A mí y a mí. Debería dejar el alcohol tú, ¿eh? Ha dicho que iba al bater. Venga, al grano, que tengo que coger un avión en un par de horas. Encima de cabrones y gente. Por el culo te la hinco. Y a tu hermana me la trinco. Y te la saco de un brinco. ¡Venga ya, coño! ¡Hostia! ¿Me vais a dar los 20.000 euros, eh? ¿O preferís que os arranque la puta cabezota? Bueno, venga, vale, ya. Un momento. ¿20.000? Sí. ¿Pero no eran 40.000? No, eran... 20.000 de toda la vida. ¡Vicente! ¡Eh! Vale, joder. Soy culpable. Se suponía que me traías el dinero, me lo entregabas fuera y yo me guardaba 20.000 euros, ¿vale? Y a vosotros os daba los otros 20.000. Pero como me habéis retenido, ¿eh? Pues se suponía que iba a dejar ahí la pasta, tú no decías ninguna cantidad, ¿eh? Y esos 20.000 los repartíamos. Entre los tres, 5.000 para ti, 5.000 para tu colega y 10.000 para mí, claro. ¿Y por qué no me has contado a mí eso antes? Si es que eres un bocazas, coño. Pero vamos a ver, ¿yo qué coño voy a saber que tú quieres estafar a tu propio hijo? Mira, de las 20.000 putadas que me has hecho, esta se lleva la palma. Yo me llevo la pasta con este, haced lo que queráis, ¿eh? Quietecito ahí, ¿eh? Eso se queda aquí, ¿vale? Para mí, ¿qué coño? Para mí. ¿Una polla? Ay, la que le voy a dar. Esta mañana estaba muy enfurruñado. ¿Te pasa algo? No te preocupes, estoy bien. ¿Sabes que conmigo puedes contar? ¿Que es en serio? ¿Estoy bien? Bueno, yo venía a hablar contigo de un tema peliagudo. Tú eres una persona con cabeza. Y sabes entender las cosas. Y ponerte en la piel de los demás, que siempre te has caracterizado por eso. Ahora no tengo tiempo para esto. Quiero estar solo. El caso es que yo quiero tomar represalias con la competencia, esta del 5%. Que, por cierto, resultó ser una tía. Y está bien buena. ¿Que es en serio, Jorge, que quiero estar solo, ¿vale? Jamás entenderé a los gays. ¿Pero qué os pasa a todos con el gremio homosexual? ¿Es que sois homosexuales o qué? No. Yo solo he dicho que no entenderé a los gays. ¿Tú eres homosexual? Que no, hombre, que... Mira, da igual. Digo que quiero tomar represalias, pero por la fuerza bruta. El ojo por ojo. Bajaré los precios durante un mes para que así la tía tenga que cerrar la puerta. Ahora que lo pienso, esta tía tenía cara de macho. A ver si va a resultar que es un transexual de esos... Porque vestía de una forma... ¿Qué pasa? ¿Que ahora para ser gay hay que vestir de una forma específica o qué? ¿Me ves a mí? ¿Me ves a mí que estoy yo como un gay? ¿Estás dudando de mi condición sexual?
tienes que dejar de beber cerveza. Anda, que hay que ser gilipollas. Intentas estafar a tu propio hijo y no solo no le estafas, sino que te estafan a ti. El estafador estafado. Me hubiera salido todo bien si te hubieras ido, pero no. Tenías que quedarte. No, si te parece, te doy mi tarjeta de crédito y el número PIN. ¿Pero tú te crees que yo soy gilipollas o qué? Mira, no tengo ganas de discutir. Me has hecho perder 20.000 euros. A ver, ¿qué has intentado estafar a tu propio hijo? Pero los he perdido igual. ¿Qué más dan las razones que yo tuviera? ¿Tú me has querido alguna vez, aunque sea un poquito? Claro que sí. Y últimamente más que nunca. Quería coger todo tu dinero y largarme con él a Brasil. Contigo no se puede hablar en serio. Estoy hablando en serio. ¿Pero cómo se puede ser tan cabronazo? ¡Y tu puta madre! Que es mi mujer. Bueno, mira, me voy al aeropuerto. Porque la idea era marcharme con todo tu dinero, pero no ha podido ser. Así que... ¿Qué? ¿Me llevas en tu coche? Claro que sí. Por aquí se va madre. ¡Ja! Igual de fino que tu madre. Y... Joder, luego repartimos la pasta. Entre los tres. 5.000 para tu colega, 5.000 para mí y 10.000 para mí. ¿Y por qué tanto para ti? Joder. Para mí, joder. Jorge Esteban al aparato. Sí, agente del interior. Agradecido. ¿Quién? El maravilloso y gran escritor Fran Ramos. Claro, porque yo no quiero ayudarle. A mí, para que no me dé cargo de conciencia, lo... Joder, perdona. Que se me pira, tío, me cago. Joder, tanta labia que tienes con las mujeres y luego cuando de verdad la necesitas, no eres capaz de eso sacar nada. Perdona, Jorge, es una... Coño, es de nada. De nada, Jorge, es un placer hacerte favores. De todas formas, tendrás noticias mías. No. Cállate, gilipollas. Uy, aquí se respira mucho amor. Dos clientes. Estoy harto ya. Tienes que reconocer que soy tu mejor cliente, ¿eh? Nunca te he fallado. Como no escribas, dejarás de ser mi mejor cliente. Y no puedes estropearlo por un simple agobio. Tómate tu espacio y punto. ¿Pero qué te crees que estoy haciendo? Pues destrozando a Jorge. ¿Qué dices? A ver, ¿por qué en vez de decir, le podías haber dicho que necesitabas tu espacio? Pero no, tú tienes que ir y llegar y le dices que necesitas no sé qué del tiempo y del... Io sono italiano. Sé que no eres responsable de las imbecilidades de tu progenitor. Exijo un plus. Y yo estar en la sexta. Entonces se ha llevado todo el dinero, tu dinero y mi dinero. No, porque nosotros se lo dejamos a ese par de inútiles que tiene usted, Julio y Gómez. Pero qué dinero. Encima. ¿Sabe? No es nada justo tener que... Joder, tío, ¿pero me vas a comer la cabeza otra vez? ¿Perdone? Julio Gómez. Imposible. Señor Montalvo dice que no ha recibido la pasta. Pero intentar estafarme a mí. A mí y a mi jefe. Porque yo también tengo un jefe. Y tengo que dar la cara. Y tanto como que Ferrullo me va a cortar los cojones como no reciba el dinero. Así que habla con Vicente para que me dé ese dinero. O yo personalmente te cortaré los huevini. Recuerda que si algún día llegara Patri pidiéndote volver, no puedes hacerlo así sin más. Tienes que darte a valer para que ella se dé cuenta de lo que puede perder. Pero será hijo de puta que se está tirando a mi mujer.
Un condón tendrías.